Sandra Echeverría respondió a la versión que la vincula a la ruptura entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, diciendo son una basura. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. La actriz y cantante Sandra Echeverría respondió de manera contundente a la versión que la vincula con la reciente ruptura entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann. Luego de que estos últimos anunciaran la semana pasada que estaban replanteando su relación de pareja, comenzó a circular una historia que, a pesar de que no se ha comprobado tal cual, mencionaba el peso que ha tenido Echeverría en este asunto. De hecho, cobró fuerza este rumor que una publicación que hizo Mauricio en diciembre pasado, donde aparece bastante cerquita a Sandra, los mensajes abundan completa y totalmente acusando a Sandra de la ruptura. Esta fotografía de la cual ya te hablé, donde parecen pues muy cerquita, con los ojitos bien de cerquita, juntitos de la frentecita y como que se van a dar un tremendo besazo, fue señalado por los usuarios de la red como un tipo de señal de que algo más había entre ellos. Varios de los comentarios dicen así: ya sabía yo que estaba pasando algo raro desde que vi esta foto. El instinto de mujer nunca falla. Si amas a tu esposa, quita esta foto, no seas cínico. Tu esposa vale más que ella. Se nota que hay admiración por su trabajo actoral y gusto, además de que hay mucha atracción. Mauricio y Sandra trabajaron hace más de una década en la telenovela El Clon, y en la reciente imagen que compartió el actor en diciembre, él mencionaba que era una delicia volver a trabajar con ella, que de verdad era un agasajo volver a estar juntos. Además le mencionó que ella era un gran ser humano y una gran actriz. Además puso las palabras "te adoro", "you rock". Podemos entender que esta fotografía se trataba de la película en la que estaban trabajando juntos, pero de verdad todos los comentarios de esta foto señalaban a que la relación iba más allá. Y es que de verdad el actor se ve mucho más cariñoso con Echeverría que con su propia esposa o ex esposa, o lo que sea Aislinn en estos momentos. Y es que en medio de todo el revuelo causado por la relación Mauricio, Aislinn y Sandra, ella salió a defenderse de los ataques y respondió en específico a la publicación del sitio Suelta la Sopa. El mencionado programa publicó en su cuenta de Twitter: Sandra Echeverría está envuelta en el escándalo, luego de que unas fotos junto a Mauricio Ochmann desataran las sospechas de que ella rompió el matrimonio de Aislinn Derbez. En ese momento Sandra retuiteó y contestó lo siguiente: ustedes son una basura, inventan chismes solo para tratar de vender, ni así venden ya. Yo tengo todo el cariño y respeto por Ais y Mau, y yo soy inmensamente feliz con mi esposo, a quien amo profundamente. Esa foto es de una película que estrenamos este año. De igual manera, Sandra compartió en sus historias de Instagram este retweet, al igual que su tweet, agregando en sus historias lo siguiente: así las revistas y los medios basura, tratando de llamar la atención. No crean todas las estupideces que dicen. Sandra Echeverría está casada desde octubre de 2014 con el cantante Leonardo De Lozane, vocalista del grupo Fobia. Después, en septiembre de 2015, nació su hijo Andrés. No llevamos ni siquiera 2 semanas desde que Mauricio y Aislinn nos compartieron la noticia de que habían terminado. Ya veníamos hablando de varios rumores acerca de que pues ellos no estaban bien, ya que en varias fotografías y videos Aislinn aparecía sin su anillo de matrimonio. Además, las publicaciones ya no eran las mismas. Tan solo en febrero, en el Día de los Enamorados, ellos ni siquiera se dijeron felicidades o se mandaron una selfie o algo. A final de cuentas, no les quedó de otra más que contarnos lo inminente. En sus cuentas de Instagram, ambos mencionaron que decidieron parar la relación de pareja. Esto para retomar su individualidad, para investigar qué era lo que estaba pasando, para sanar, reconstruir y transformar. Obviamente la noticia causó un extremo impacto para todos. Hasta ahora parece que la relación es cordial o algo así. Y pues a pesar de que nunca mencionaron tal cual de que era una ruptura definitiva con divorcio firmado y todo, puede que esté abierta la posibilidad de que regresen. Y bueno, ya que estamos hablando de las cuentas de Instagram, déjame hacerte notar que en la de Sandra, la última foto en la que aparece junto a su esposo es del 19 de febrero. Y en esta foto pues no es una foto como de pareja, o sea, simplemente aparecen así como abrazaditos, medio chafa. Es por eso que nos intriga tanto que Mauricio haya decidido subir esta fotografía precisamente. Mauricio jamás había subido una foto tan romántica con Aislinn, y pues Sandra ni se diga. Así que bueno, Sandra Echeverría ya dio su opinión y la verdad acerca de esta situación, pero hasta ahora Mauricio no ha dicho nada al respecto, y mucho menos Aislinn. Así que tendremos que esperar un poquito más. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos en los comentarios abajo tú qué opinas. ¿Crees que en realidad Sandra Echeverría haya tenido algo que ver en la ruptura del matrimonio entre Aislinn y Mauricio Ochmann? No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye.